batería del portátil. A mí, en el último viaje que hice, me duró Vigo-Barcelona, que eran como 2 horas, así que el directo durará más o menos eso. Espero que más, pero es que el portátil lo llevo en la mochila y voy aquí todo encableado. Y cuando hay viento, espero que se escuche bien también. Es que esto es un poco así random de la hostia, pero bueno. Eso fue un petardazo que lancé yo. Vale, pues por conducción sería más o menos esta. Decidme si subo o bajo más la cámara, que estoy a tiempo, pero yo creo que más o menos ahí sería el punto medio, ¿no? Voy a bajarlo un poco más porque ya estoy viendo yo ahí que no está... Ahí mejor, ¿no? Yo creo que por ahí podría estar bien el tema. Y bueno, como es lógico... Ah, sí, 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 así mejor. Puto Lamas, espera. Espera, para aquí. No se caiga. No, se va a caer. ¿Qué pasa aquí? ¿Estáis liados vosotros ahí también? Sí. ¿En qué coche? No te avisaron, más de él. ¿En el M? Ah. Fue yo que te dijera, yo que te mencionara, que me dijera si iba a estar en Barcelona, ¿cómo funciona este sábado? Ah, no sé, a mí me avisó un chavalito que creo que tiene un GTR o... No, un R8. Y... Oye, tío, no sé qué tal de coche está. Si te voy a estar en Barcelona, pero era este. Sí, era este, en el pasado, bueno. ¿Y cuál es el plan? O sea, yo si os sigo y no hacéis nada ilegal, no hay problema, ¿no? Es que también me da un palo de la hostia. Vamos a comer ahí. Vamos a hacer una rutilla. Sí, eso lo vi, lo de la comida, sí. Pero no, yo antes de la... A ver los coches. A la de Manolo Ferreira. Vale, pues... ¿No ha pasado por ahí? Sí, ahora voy. Lo que pasa es que primero quería ver que esto funcionase y luego que me da aquí. Voy todo cableado. Está en directo, ¿me claro? Me canto tal 20 por ahí. ¡Ey, hostia! Hotel, tío, no sé qué. Claro, colgado. Lo pone de ruta en la moto con supercoches. ¿Qué? No leí ningún título. Pues sí, venga, va, voy a dejar la moto y doy un paseo por ahí. Ah. Sí, no sé. Lo que no contaba es que fuerais ahora la de Manolo, que pensé que ibais a ir después. Sí, señor de los cables. Bueno, hombre, la vida. Lo que pasa es que, joder, que nadie se ofusque porque, no sé. No. Voy ahí online, ¿eh? Yo aprovecho la cámara, por cierto, siempre tengo que perder. Hola. La emisión en directo, ¿no? Sí. No, con online no. Pero joder, estoy chimetiendo para tiñas vuestras. Pero cámaras, sí, con la... con una webcam que tengo y con la cámara normal, no, hostia, no probé la todavía. Tiña, pero bueno. Bueno. Pensé que era para... No. Porque tiñe mala atención, la hostia. A ver, Subaru, 335 ahí. Sí, están a partir de ahí. Pues va todo amarillo. Hasta las carreras. Joder. Está a las 10:30 la salida. Yo vine ahí medio a prisa. Sí, pero falta gente aún. Bueno. Falta gente, eso dice. Porque no sé, no sé cómo quieren hacer, quieren que no. Pulseras o no sé qué mierda ya. Eso está todo muy secreto. Vale, no, pero yo creo que es una bonita ciudad. ¿Quieres ir por ahí mirando? Sí, no, voy a subir a verlos por ahí, casi mejor, porque aquí no pinto nada. Vale, vale, luego hablamos. Tenemos Mustang, Lancer Evo, Focus RS negro.
AMG, con su pedazo de frenada de AMG. Clio Sport, Focus RS, Focus RS, puto RS5, Golf R, con escape Remus de la hostia, un potente 46 328i con los escapes cortados a lo loco. La frase del día, yo voy a verlos por ahí, que aquí no pinto nada, es que ¿qué voy a decir? El E46, que tiene la llanta de atrás un poco doblada. El buen Focus. Otro Focus RS con faldillas, qué bonitas las faldillas se quedan. Este creo es el moderno de todos, si no me equivoco, ¿no? Joder, qué pepino, chaval. Está muy bonito, sí señor. Otro Mercedes, que este no sé cuál es. Lancer Evo, Megane RS. Está bonito también, sí señor. Mazda 3 MPS. Joder, este es Andan también, va a ser un puto Mazda. Focus ST. En serie 1, un RS3, me encanta este. Sí, señor. Otro Golf. Focus RS, joder, lo que más sobran aquí son los Focus RS, los regalan con los chocapico o algo. Mazda 6, que espero que sea el MPS. Sí, no, espero, debería ser el MPS. Lleva el acabado Sport dentro, así que me imagino que sí. Y otro Focus RS. Hostia, un Type R, la madre que me parió. Con sus tres escapes ahí atrás. Sí, señor. Y allá arriba otro Megane RS, que ya no da la olla para seguir viendo. Bueno. ¿Qué tal por ahí? Ya sé que se había caído. Se me apagó la cámara. Creo que tiene un apagado automático o algo. O está sin batería. Así que dadme un segundo. Porque... bueno, estoy aquí todo cableado. Eso vosotros no lo veis. Pero llevo cables por debajo de la cazadora. Llevo la mochila con todo cables y tal. Entonces voy a ir un momento ahí al campo de fútbol. Abro el ordenador. Intento quitarle el apagado automático a la cámara. Que creo que ese es mi gran problema que estoy teniendo ahora. Así que dadme un segundo. A ver. Que tengo aquí, buah, la cableada padre. Es más, tengo un calor con la cazadora. Pero como por debajo tengo los cables. A ver. Dadme un segundo, te voy a sacar el portátil y la de Dios. Vale. Voy a ir todo cableado, insisto. Portátil. Que tengo que quitarle, creo, el apagado. Qué caliente está esta mochila. Claro, el portátil ahí no refrigera la mierda. Vale. Abre el Type R y le dio un ictus al portátil. Claro, no, ya está. Estamos en directo, ¿no? Lo que sí, os voy a poner. Igual ahora no me escucháis, pero porque voy a encargarme de poner que no se apague automática la GoPro, ¿vale? Pero os dejo con un precioso plano de mi cara. O no, con la pantalla de problema.
Vale, estábamos ya. Tenía el apagado automático a los 15 minutos y eso no está bien. Así que dejadme colocar los cables de nuevo y volvemos para Vigo. Joder, el portátil debería poder ponerlo fuera para que refrigerase, pero me parece a mí que no va a ser posible. A ver, refrigera por aquí. Entonces, si yo lo pongo así, va a quedar con el culo, seguro. Pero vamos a intentarlo. Que si no, debería poder ponerlo así, pero es que tengo miedo de que así me caiga. Mejor no jugar. Prefiero que se caliente un poco y no que se caiga en la carretera. Vale. Y voy a dejar esto. Yo creo que me sobra cable si lo hago todo desde la mochila. Así que voy a dejar la computadora también dentro, que así son menos cables. Ajá, este cable está aquí. Mierda. Ah, vale. Todo por aquí. Esto es más complicado de lo que parece, chaval. La peña se gasta, creo que vale 2.500 pavos en una mochila de streaming. Que es la polla, pero aquí somos pobres y la vida es dura. Ahora seguimos con el tour, quedadme en ciudad. Me guardo la llave. Ahora. Voy a comprobar que se me esté viendo bien y eso. Pero creo que va bien, ¿no? Sí. Sí que va bien. Bueno. Vamos a seguir. Pues eso. Tenemos ahí el Mercedacos, el Focus de los nuevos, que es una puta pasada. Este, fíjate que me gusta el... Me gusta el vinilado que lleva, está chulo. Con unas JR11, quizás las JR11 están demasiado vistas para ir en un coche tan, tan cañero. El potente 46, que tiene una hostia aquí en la llanta, chaval. Buah, qué puta hostia. Pero bueno. El Golfito R. Y el R5, a ver si arrancamos la ruta, que yo es lo que estoy esperando. Joder, este está muy guapo, el RS este. El color azul está increíble. Está que flipas. Sí, señor. El Clio Sport. El Mercedacos. Focus RS. Lancer Evo. Hostia, el 190 ahí. Dale, dale, hermano. Tenemos ahí el Mustang. Y otro Mustang. Sí, tiene pinta de que vamos a quedar sin batería antes de que arranque, pero bueno. Bueno, ¿dónde está el Lambros? Sí, sí, era un 300, no un 190. Fallo mío. Qué bonito el STI. La madre que me parió. Sí, señor. Un GTR, buen GTR, chavalada. Una MG. Oh, qué sonidaco. La madre que me parió. Oh. Era un Escort
por la madre que me parió también. Bueno, eso, otro Subaru y un Megane RS, Megane Sport RS de los antiguos. Qué bonitos los asientos, tiene unos recaros dentro. A ver, no me voy acercando, y eso porque tampoco quiero ser aquí el máximo cantoso. Es buen E30 con las Borbet. Y un E39. Hostia, este está muy bonito. ¿Será un M5? Hostia, es un M5. Joder. Por eso iba full de extras. Qué bonito el M5, chavales. Y más abajo mi motillo. Mientras esperamos, os voy a enseñar mi moto para que ya os solucione todas vuestras dudas que vais a ir haciendo. Esta es la mía. Toda preciosa. Esperar que me voy a poner, es que estoy aquí monitorizando la cámara. Suzuki Bandit 400, está limitada para el A2. Lleva un escape Ixil, que la compré con ese escape ya. Y nada, o sea, no sé, refrigerada por agua, que la mayoría iban por aceite. Solo una pinza y un disco de freno adelante. Ahora la llevo de serie, en plan, porque para la ITV, no sé si lo visteis por Instagram, pero tenía problemas con el manillar, con el ancho, entonces todavía no lo cambié porque no tuve tiempo. Pero suelo llevar un manillar que es un pelín más ancho y más cómodo. Y nada, está limitada solo en papeles. Pero eso no lo sabe nadie, así que guardadme el secreto. De lo demás, no sé, anda muy bien. Yo la verdad que desde que me la carburaron, porque antes fallaba como una cesta, desde que me la carburaron iba genial. O sea, va genial. La verdad que estoy muy contento. Voy a escuchar que el sonido se me escuche bien. Uy, casi me cae todo. ¿Y por qué no suena? Ah, la Bandit es del año... Hostia, si no me equivoco, del 94-95. Pontevedra AN, la matrícula. Por eso podéis... Porque coño, no escucho nada. A ver, voy a recargar la página. Bueno, me vais escuchando, me imagino, ¿no? Es que no sé, ahora le dio la venada a mi móvil y no escucho lo que reproduzco. Es que claro, cuando tienes un canal de Twitch, si entras en la aplicación de Twitch no puedes ver tu propio... se cortó, no. Que no puedes ver tu propio... Hostia, un León FR o un GTI. Madre mía. Esto es el paseo de la fama, chavales. Me cago en la hostia. Ah, vale, se escucha perfecto. Vale, pues me alegro. Luego veremos en carretera qué tal se escucha. La GoPro tiene como un 50% de batería. Y el otro, no sé. Es una buena moto del sector medio. No es excepcional en nada, pero se defiende muy bien en todo. Pues sí, yo la verdad que estoy muy contento. Además, estéticamente me gustan mucho las Naked. Y lo bueno es que al ser clásica pago 80 euros al año de seguro. No pago impuesto de circulación. Y la moto en sí es una moto que va bien. Y que, no sé, que para lo que cuestan, ¿sabes? 1500 o algo así. Yo la compré más barata, por supuesto. De hecho, no la llegué ni a comprar. La cambié por un autoblocante y pintar un coche. Así que me salió muy buena la jugada. Pero eso. Bueno, vamos a seguir para arriba porque es que no sé, esta gente no va a irse nunca. ¡Hostia! Este sí que tiene potencia, chavales. El buen tractoraco. Dale un corte ahí. Bueno, y así. Y no sé, yo voy a esperar por la vida. Por lo menos ahora estoy más fresquito que me quite la cazadora, pero... Las Borbet... La verdad que el E30 este está muy pintón. Está muy guapo. El buen Suzuki Samurai ese sí que es una maquinaria. Bueno, no sé, podéis hacerme preguntas o así, pero tampoco controlo demasiado de esto. O sea, no sé. Este solo sé que se llama Subaru STI, no, que lleva motor boxer y ya, no me sé más cosas de esto. Motor boxer es que en vez de llevar los pistones hacia arriba, los lleva hacia los lados. Entonces este Subaru tiene el centro de gravedad súper bajo. También unos motores complicados de abrir que te cagas. Pero bueno. ¿Y qué más? ¡Oh, oh, oh! 205 GTI. Está
está diciendo Pau que avise en Insta. Luego aviso, coma, cuando haya algo interesante. ¿Dónde está Lamas? Lamas es administrador de Twitch. Sí, fui a mirar, pero es que ya me aburrí y no sé. Y aquí estoy. Pero bueno. ¿Qué es? Claro, sí, planea. ¿Eh? Sí, claro, es que no, si lo corto se lía. Entonces. Ya, pero sí, aquí. Sí, me faltaba, pero. Tengo el de la cabeza, pero me da más vergüenza todavía, ¿sabes? Pero bueno. Hostia, esto está bonito. De buen cumbre. Sí, pero son un monopistón, tío. A mí eso me llama la atención. Qué bueno, que los pistones no lo hacen todos, ¿no? No. Pues nada. No sé. Y al final otro que me olvidé se lo pinchan. No, no, se lo pintan. Sí, el martes. Pero por la empresa, ¿la empresa? Sí, se lo pinta un taller de mano de la empresa, pero sí. El miércoles, martes. Llegaste loco, ¿no? Bueno, quedó el coche preparado, por lo menos. No, sí, eso sí. Y gracias a eso va a quedar mejor que lo pintan en cabina. Muy pesado. Bueno. No es solo la máquina, es la preparación que llevan. Porque hay mucho. Mis buenos tres. La del Mustang. Ah, ni qué. Mejor, en plan, dinámicamente es un poco mejor. Piensa que si pillas un bache, que es un poco más cómoda la amortiguación. Pero, es un coche súper deportivo de un 5000, tío. Y que venía con... ¿Vivisteis en el 28 vosotros? ¿Qué le pasó al escape? Te derritió, tío. No, ya, pero tiempo, te derritió y desaparecieron las colas. No se las puse porque necesitaba el coche para trabajar y ahí quedó. ¿Y la llanta? La llanta la metí en viaje ayer. Sí. ¿Ayer? Un besito. Está todo un besito, doblado. Que hostia le diste, chaval. Está todo doblado. Qué bueno. Nada, no lo voy a adaptar aún porque hasta que compre las defensas semi, ¿para qué lo voy a adaptar a estas? No, ya, tiene sentido. Sí, el Mustang es un 5000, que lo pone ahí en el lateral. ¿Pasó un AMG GTR o he flipado? Sí, hay dos. Sí. Ah, hay uno blanco. Yo no sé, yo les llamo Mercedes. Es que en Mercedes no controla bien. ¿Qué tal? ¿Qué? Hola, bueno. Un placer. Que somos vecinos y no lo sabemos. ¿Sí o qué? Estoy haciendo un directo, ¿eh? No digas nada comprometedor. No, no, lo demás puedes decir lo que quieras, pero no me digas, pasé a 200 por un radar, ¿vale? Pero bueno. Y estoy aquí cotilleando a ver si puedo grabar la ruta y tal. ¡Oh, el buen A30! 318, ahí, es la pena. Sí, ya sé, porque este día me dice, hola, yo de tu casa y tal, ¿cómo vas a decir? Me explico, ¿eh? ¿Cómo vas a decir mi casa? Hostia, lo conoces, sí. Que dice, de ver los vídeos. Y hostia, no sabía ni que era vecino. Sí, pero sí, soy de aquí, de la zona del aeropuerto. Dilo más alto, joder. ¡Qué cabrón! Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Nadie sabe. Nada. Además es muy grave. Bueno, sé que hay ruta, no hay ruta. Sí, ahora vamos a ir a la de Ferreira. Sí. Nos vienen a abrir ahora. Bueno, el señor de ahí no está bien. Ya fue para arriba, ¿vale? Vale. Ahí puedo entrar yo, hay que ser VIP, hay que pagar. No, sí, que no sé. Bueno, eso no está bien. Yo me cuelo. Que lo llevo. Sí. ¿Aquí ahora? Sí, estaba haciendo yo. Bueno, bueno. Pues está guay, la verdad que sois unos cuantos. Sí, es que es un parque de... ¿Qué de barrio? Bueno, a ver luego la ruta. No, 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 por mi lado. A ver luego la ruta, qué tal. No sé, pero yo creo que hasta que salgamos voy a parar de emitir porque estoy aquí con los del cuello. No, no, me va a estar aquí parados. Bueno, que volvemos después cuando hagamos, porque estamos aquí. Abre, por favor.